Las ocho agraviadas por hostigamiento sexual que denunciaron desde 2007 a Alfredo Kamal Uchim, cuando éste se desempeñaba como delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esperarán la ratificación de la condena del acusado que resultó culpable del delito de hostigamiento sexual, y aunque Kamal Uchim se amparó no para evadir los 45 pesos que le impusieron de sanción, una cantidad simbólica que raya en lo ridículo, sino para evitar los antecedentes penales. Hemos revisado las constancias y de las constancias se desprende que sí tiene elementos el juez claramente para elevar este tipo de delito, no para dejarlo solamente en hostigamiento, sino también en abuso o algún otro tipo de delito que pudiera imponerle una pena más alta a Alfredo Kamal. En este momento Alfredo acaba de promover un amparo, había iniciado este amparo Alfredo Kamal porque está inconforme con la sentencia que le dieron. Él no quiere salir culpable, no quiere pagar los 45 pesos a los que fue condenado y no quiere tener obviamente antecedentes penales. Entonces por eso es que promueve el amparo y hasta este momento ahora mis representadas se dan cuenta de que se han quedado totalmente ahora ellas en indefensión. El juez de distrito no acusó, no tuvo, manifestó que no tenía elementos para condenar a Alfredo a repararles el daño moral que les fue causado, a pesar de que en los autos del expediente existe un estudio psicológico realizado por la PGR en donde dice que ellas tienen daño moral severo, causado precisamente por este hostigamiento sexual. Una vez que sea ratificada la condena por el juzgado de distrito por el delito de hostigamiento sexual, las agraviadas interpondrán una nueva denuncia por abuso sexual y reclamarán la reparación del daño moral, para lo cual existen todos los elementos probatorios en el expediente, ya que no quitarán el dedo del renglón, aseguró Gabriela Rojo, quien desde hace unas semanas se está haciendo cargo de la defensa legal de las ocho féminas que insistirán hasta lograr una sanción ejemplar hacia el exfuncionario federal. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta.